Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela tiene el día libre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Unos policías acribillaron a balazos a un indigente en un barrio hispano de la ciudad de Los Ángeles. Como nos muestra Salvador Durán, una cámara captó el momento en que los oficiales apretaron el gatillo. Cambiamos de información y es que cientos de indocumentados viven a las afueras de un templo en el centro histórico de la Ciudad de México porque no han podido avanzar en su trámite para cruzar legalmente la frontera. Como nos cuenta Iván Macías, prefieren esperar la oportunidad en los predios de un refugio sagrado. Se quedaron perplejos, sorprendidos. Tenemos más para usted aquí en Primer Impacto. Un examen genético tendrá más aquí en vivo, en Primer Impacto. Es momento de dar, sobre todo a quienes más lo necesitan. Y un niño hondureño que vive en medio de la pobreza y sufre el abandono de su padre, pide que almas generosas lo ayuden a tener ese juguete que tanto ansía. Desde Honduras, Claudia Mendoza tiene el testimonio de este conmovedor sueño navideño. Veamos. Aunque el sueño navideño de Jordi es un carrito a control remoto, más tarde nos confesó muy bajito que quisiera que un médico lo revise para que le ayuden a corregir su problema de lenguaje. Prueba de su asiento, porque esta tarde nos visita en vivo. Aquí está ya en el estudio. ¡Bienvenido! Su vida se convirtió en toda una leyenda porque venció la pobreza y se convirtió en una estrella de la época de oro del cine mexicano. Y a partir de hoy sabremos más sobre el actor y cantante que murió trágicamente cuando se estrelló el avión en el que viajaba. Pero nos acompaña el actor Mario Morán, quien le da vida en la serie que estrena hoy por nuestra plataforma ViX, que ustedes deben de descargar en este momento si aún no la tienen. Y se titula, se llamaba Pedro Infante. ¡Bienvenido! Muchísimas gracias. Oye, y el parecido es increíble además. Pero yo me imagino que sentiste muchísima presión. A ver, dinos del 1 al 10 aproximadamente cuánta presión sentiste al darle vida a esta gran leyenda, a este ícono mexicano. De entrar a esta entrevista que cantabas un poco, también sé que te preparaste, ¿no? Con el tema del canto. Sí, creo que... Sabemos que fue muy difícil porque perdiste a tu madre en México en este proyecto. ¿Cómo sacaste fuerzas para seguir? Para poder entender a Pedro, ¿no? Que atrás de este ídolo feliz, encantador, lo albergaba un dolor muy, muy fuerte y, uno, muchos dolores. Uno de ellos, él perdió a su primera hija. O sea que hoy tendrás la bendición desde el cielo con este estreno y sí, tenemos gracias. Un adelanto precisamente exclusivo de una de las escenas más impactantes. ¿Vamos a verla? Vamos. ¡Wow! ¡Qué increíble! No la había visto. Muchas gracias, Mario, por esta visita. Y no olviden que a partir de hoy pueden ver la fascinante serie solamente por ViX. Se llamaba Pedro Infante, Mario Morán. Por ViX. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar totalmente de información. Comienza diciembre y estrenan varias cintas con una temática navideña espectacular. Y Daniela Ganosa se nos une desde Hollywood para contarnos más de los estrenos de película para este fin de semana. Más sabe de cine. Muchas gracias, Daniela. Si eres amante de los fenómenos astronómicos, Jackie Guerrido tiene las imágenes de uno de los espectáculos naturales más maravillosos del mundo. ¿No es así, mi querida Jackie? Así es, Michelle. Y bueno, la aurora boreal causada por la tormenta geomanante. Bueno, señores, ya el fin de semana está a la vuelta de la esquina, ¿eh, Michelle? Ya. Al fin de semana, diciembre. Hijo. Bueno. Desde Primer Impacto en vivo, una audiencia define el destino del joven hispano acusado de arrancarle la vida a su madre en Miami. Ricardo Arambarri está en vivo desde la corte con todos los detalles de esta difícil decisión y nos cuenta hacia dónde se inclina la balanza de la justicia. Adelante, Ricardo. Seguiremos al tanto. Muchísimas gracias, Ricardo. Jackie Guerrido para decirnos qué podemos esperar de la madre naturaleza. Adelante con el pronóstico, mi querida Jackie, te escuchamos. Fanda, la chamarra, todo, pero estamos muy, muy al día de cómo va el fútbol mexicano. Sí. Yo sobre todo porque mañana juegan los Rayados. Mañana juega Rayados el partido de vuelta y lo tendrán que ganar porque perdieron la ida. El frío me viene bien, pero ya está. Ya lo saben, el próximo 11 de febrero, por primera vez en la historia, el Super Bowl a través de Univision. Y en español, muy importante decirlo, claro. En nuestro idioma. Señor. En Las Vegas, porque lo que pasa en fin de semana. Muchas gracias, buen fin de semana también para ti, que ganen mis Rayados. Muchas gracias, Alejandro. Y la cocina mexicana ha logrado imponerse. Primer Impacto en vivo, más de un 60% de los hispanos que residen en Estados Unidos son de origen mexicano. Y si con algo han logrado imponerse, es con las delicias de nuestra comida. Como nos cuenta desde Nueva York Nayeli Chávez Geller, este es un logro de los chefs y empresarios que apostaron a los platillos de su tierra contra todo pronóstico y que además han puesto muy en alto
el sabor latino. Usted está comiendo el gran aporte a la cultura universal de los incomparables sabores de México. Y les cuento además con orgullo que la gastronomía mexicana no solo ha conquistado el paladar de los neoyorquinos, sino de todo el país. Un reciente estudio reveló que ya incluso desplazó a la comida italiana como favorita de los jóvenes, para que lo tome en cuenta. Precisamente esta tarde nos acompaña Alexia Núñez, la cónsul encargada de México en Miami, quien nos tiene un reconocimiento muy especial por los 30 años de Primer Impacto. Alexia, muchas gracias por estar aquí a nombre de todo nuestro equipo de Primer Impacto. Al contrario, muchísimas gracias, Michelle. Es un orgullo estar aquí con usted. Monio de los cambios que ha trascendido las fronteras de la televisión y ha llegado también a las redes sociales. Así que en el nombre del Consulado General de México en Miami, queremos felicitar a todo el equipo de Primer Impacto, wow, por su entrega, por su legado, por su visión, y espero que sean 30 años más, por lo menos. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Lo has dicho muy bien. Primer Impacto es la voz de las voces que merecen ser. Gracias por este gran reconocimiento que significa muchísimo para nosotros. Con gran pasión, un hermoso gesto que quedará para la historia de Primer Impacto este primero de diciembre del 2023. Y la entrañable comunidad mexicana también, que es uno de nuestros grandes pilares, Alexia, para seguir adelante con nuestra misión de impacto. Gracias a ustedes, este reconocimiento también es para nuestro público de Primer Impacto. Nos despedimos con una hermosa danza folclórica que refleja las raíces y la riqueza de nuestra herencia cultural.